Estoy devastado. Siento un profundo dolor por lo ocurrido a un carabinero en estos hechos tan lamentables. Con estas palabras, el senador del PPD Jaime Quintana se refirió al duro momento por el que atraviesa tras protagonizar un accidente donde atropelló al cabo segundo de carabineros, Jonathan Garrido, de 25 años, en la ruta que une a Cajón y Vilcún. El uniformado, debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el Hospital Regional de Temuco, lugar hasta donde también llegó el parlamentario para someterse a una alcoholemia, la que habría arrojado que no conducía con alcohol en la sangre. Los hechos y el desarrollo de los mismos y las circunstancias fue parte del relato que le formulé al oficial a cargo. Y desde un comienzo, del primer minuto, me puse a disposición de carabineros y de la justicia, que es lo que corresponde a cualquier ciudadano, más allá de la investidura, a cualquier ciudadano. Y eso es lo que he hecho. Los hechos habrían ocurrido mientras el uniformado realizaba un control carretero a raíz de un llamado donde se alertaba que el conductor de un camión zigzagueaba en la ruta en evidente estado de ebriedad. Carabineros estaban de facción en un container que hay en General López, que tenemos instalado provisoriamente en el lugar, y fueron alertados por otros conductores de que iba un conductor de un camión en estado de ebriedad. Y ante el riesgo inminente de un accidente, los carabineros fueron a controlar ese camión y con la intención de detenerlo. Cuando estaban realizando dicho procedimiento, ocurre el accidente lamentable. Por causas que se investigan, el cabo traspasó el eje de la calzada, mismo instante en el que el senador Jaime Quintana pasaba por el lugar. Las primeras pericias de la CIAT indican que el senador conducía a una velocidad de entre 55 y 60 kilómetros por hora y que el uniformado no portaba chaleco reflectante. El radio patrulla tenía puestas las balizas. El funcionario no estaba usando este chaleco reflectante y, de acuerdo a los antecedentes que me informó la CIAT y que yo pude ver en el sitio del suceso, el funcionario policial traspasó el eje de la calzada hacia la vía que llevaba el vehículo que conducía el senador. En tanto, en la Iglesia Bautista de Temuco se realizó un responso fúnebre, escenas de profundo dolor por la temprana partida del cabo segundo, quien deja dos hijos. Sus funerales se realizarán este 10 de febrero en Lebu, su ciudad natal, donde familiares y amigos despedirán a Jonathan Garrido. Ya que obviamente contará con la presencia de todo el alto mando de nuestra institución y estaremos acompañando ahí a la familia en este triste y doloroso momento. Mientras, el chofer del camión fue formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol y quedó con la medida cautelar de firma mensual. El presidente del PPD quedó en libertad, imputado por cuasi delito de homicidio, con una investigación en curso para determinar su responsabilidad.